me encuentro con unos invitados muy especiales que tienen mucho que ver con este lugar donde nos encontramos, la cancha Talita Kumi. Y de mis invitados, pues podría decirles que nos vamos a tomar más de un minuto para hablar de muchas cosas muy interesantes que ellos nos van a compartir desde los diferentes frentes que trabajan. Les hablo de la corporación organización Minuto de Dios y me encuentro con Catalina y Mauricio, a quienes les doy la bienvenida entonces a Tu Cuadra Me Cuadra. Y para empezar entonces, Catalina, bienvenida y cuéntanos sobre el frente social, sobre ese trabajo que ustedes tienen y el impacto que hay en la comunidad. Bueno, buenas tardes, es un placer para nosotros como corporación tenerlos acá en la comuna. Les cuento que la corporación organización El Minuto de Dios, específicamente Talita Kumi, es una sede ubicada desde el 1991, ya llevamos mucho tiempo acá ubicados en la comuna, brindando espacios de formación y servicio social para la comunidad. Específicamente les voy a hablar de los procesos sociales. Tenemos hoy por hoy procesos muy bonitos como el ropero, que es un espacio para que las personas vayan y adquieran prendas y productos a bajo costo. La ludoteca para que los niños vayan, participen y encuentren otro espacio de interacción. Tenemos proyectos con población migrante venezolana, en alianza con entidades de cooperación internacional. Y tenemos también todo lo que tiene que ver con la formación a jóvenes técnicos y tecnólogos en sistemas. Esas son algunas de las labores sociales que realizamos, Juan Pablo. El objetivo, la meta es que se puedan visibilizar muchísimas otras oportunidades y también situaciones que se están viviendo con la comunidad. Sí, claro, es una invitación abierta a la Comuna 3, incluso a toda la comuna, a las comunas de Medellín, para que vengan, nos conozcan y se vinculen. La corporación no solamente incluso está aquí en Medellín, Juan Pablo. La idea es llegar a toda Antioquia, pero como estamos en Medellín, ustedes son los privilegiados y queremos que estén aquí con nosotros. Entonces los invitamos a que vengan, conozcan y se unan a nuestros procesos sociales. Es muy facilito porque estamos súper cerquita. La sede está aquí a pocas cuadritas, a pocos pasos de esta cancha. A pocos pasos, estamos a casi dos cuadras para que vengan y nos visiten. Nos encuentran como colegio integral para el joven Talita Kumi y somos un referente en la comuna, entonces bienvenidos, por aquí los esperamos. Claro que sí, y también tenemos entonces el impacto pedagógico, la forma entonces como desde la enseñanza, la educación, se impacta a la comunidad, a la sociedad, y por eso Mauricio, el rector del colegio Talita Kumi, también nos está acompañando. Cuéntanos, Mauricio, ¿cómo ha sido este trabajo? Juan Pablo, buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación, por hacer parte de este maravilloso programa. Bueno, como se lo decía ya Catalina, nosotros venimos avanzando procesos pedagógicos de aproximadamente desde 1991, en el mes de febrero, donde el padre Rafael García Herreros, que en paz descanse, ahora liderado por el padre Diego Jaramillo, inicia todos estos procesos de formación desde la estructuración física del colegio, del centro como tal, ahorita llamado Colegio de Desarrollo Social para la Atención Integral al Joven Talita Kumi, donde acogemos toda esta población vulnerable de todo nuestro sector Comuna 3, en especial la comuna como tal, donde estamos ubicados, pero también, ya lo dijo Catalina, acogemos la población de todas las otras comunas que están a nuestro alrededor y ampliarnos todas esas fronteras a nivel de Antioquia. Nosotros venimos trabajando lo que es la parte de educación regular y educación para el trabajo, el desarrollo humano, ETDH, nuestros programas técnicos de formación a nuestros estudiantes. Entonces, así que venimos abriendo todos estos espacios, brindando espacios de formación y cualificación para llevarlos también hasta la parte de empleabilidad. Rector, hay algo que pues muchos estarán preguntando porque lo hemos estado mencionando a lo largo de nuestro programa, dado el nombre de la cancha y el lugar donde estamos y ya del colegio que tú diriges. Talita Kumi, ¿de dónde viene esa palabra? Qué particular y qué bonita esa pregunta, Juan Pablo. Mira, la palabra Talita Kumi es una palabra en arameo, donde Jesús le da vida a una niña de 15 años, le dice Talita Kumi, levántate y anda, ¿sí? A eso es que está encaminada nuestra labor,
a ayudar a todos estos jóvenes que se encuentran por fuera del sistema educativo, donde los acogemos, les abrimos nuestros espacios de formación y allí los vamos cualificando paso a paso, desde la educación regular hasta su educación técnica, y posteriormente buscamos esos espacios de alianzas estratégicas con otras instituciones que van a dar allí como aprendices, como estudiantes, y posteriormente regresan o van a ser ya empleados de empresas, o quizás algo otros van como empresarios o hacer nicho de generación de emprendimiento. Muy bien, qué bonito cómo nace todo esto, y sin duda pues la Corporación Organización Minuto de Dios está a nivel nacional, o sea que facilito, cerca a sus casas puede haber una sede o puede haber un trabajo social y pedagógico que se está realizando, del cual podemos aprovechar. Entonces, una invitación para que nos sumemos a todo lo que hacen ustedes, a que nos permitamos conocerlos y que ustedes también puedan conocer todo lo que se realiza en las comunas y en las ciudades. Sí, es una invitación abierta, los esperamos por aquí en la Comuna 3, invitamos a que cada vez más municipios se sumen a esta estrategia de solidaridad y beneficio a comunidades vulnerables. Estamos a nivel nacional, sí, a nivel de territorio Antioquia, esta es la única zona, pero los esperamos, estamos abiertos las puertas para que vengan y se formen con nosotros, logremos temas de vinculación laboral, pero también se beneficien de procesos sociales. Entonces, sean todos bienvenidos, muchas gracias también Telemedellín por este espacio para visibilizarnos, y bueno, por aquí los esperamos. Este es el Aquí TV, y Mauricio, ¿quisieras también aprovechar este espacio para mandar un mensaje o manifestar algo? Claro que sí, Juan Pablo, que sea este el momento entonces para hacerle la invitación muy cordial a toda la comunidad de San José La Cima y sus 25 barrios alrededor de toda nuestra comuna número 3, que estamos con preinscripciones abiertas para todos nuestros grados, nuestros CLEI. Tenemos CLEI 3 equivalente a los grados sexto, séptimo, CLEI 4 equivalente a los grados octavo, noveno, CLEI 5 equivalente al grado décimo y CLEI 6 equivalente al grado 11. Hemos venido teniendo en años anteriores también educación regular, es lo que llamamos jornada del diurno, pero en estos momentos estamos bajo un contrato bastante interesante, y es la cobertura educativa que acogemos todos nuestros estudiantes, como les decía anteriormente, bajo la modalidad semipresencial por cobertura en los CLEI. Rector, informes, teléfonos o dónde pueden estar atentos para inscribirse. El teléfono fijo, nuestra línea fija es el 211-7033, para que llamen allí, se les va a contestar, y hacemos también por el momento, debido a esta pandemia que nos cogió a nivel mundial, pues entonces lo estamos haciendo de manera virtual. También hay una línea telefónica móvil, el 318-352-9063. Pero las personas que también se quieran acercar, con todos los protocolos de bioseguridad, los atendemos allí y vamos entonces haciendo una preinscripción a cada uno de ellos para los diferentes grados.